En cuidados intensivos permanece un menor que recibió un impacto de bala en la cabeza por la guerra entre pandillas que se disputan las fronteras invisibles en Florida Blanca, Santander. El menor de 14 años iba a la tienda en busca de una gaseosa cuando fue alcanzado por el disparo resultado de una disputa entre pandilleros. Dicen que una bala perdida le perforó acá la cabeza y él ya está montado en la moto. En el momento que recibe el impacto, pues cae. Esta guerra de fronteras invisibles tiene alarmados a sus habitantes. Ni siquiera salen afectados quienes están involucrados en el conflicto, sino quienes no tienen nada que ver en él. Una víctima de una bala perdida, cosas que no deberían suceder, porque son niños, no tienen sino 14 años. Según el parte médico, el proyectil que recibió en su cabeza el menor ya fue extraído, pero su estado es crítico y continúa en la unidad de cuidados intensivos en un centro asistencial del municipio de Florida Blanca, Santander. El presunto responsable ya fue plenamente identificado y esperamos que en las próximas horas se emita una orden de captura para poder materializarla. Con este ya son 5 los casos de menores víctimas de balas perdidas en lo que va corrido del año en el área metropolitana de Bucaramanga.